Este es un corte informativo de Meganoticias TVC. Este viernes 3 de enero de 2020, alrededor de las 16.30 horas, el Ayuntamiento del Puerto de Salina Cruz, que encabeza Juan Carlos Atecas Altamirano, realizó la clausura de las instalaciones de Megacable Comunicaciones Salina Cruz. Pese a la fianza que presentó la empresa para garantizar el pago por concepto de funcionamiento y operación, de última hora pretendieron hacer cobros excesivos totalmente arbitrarios. Las razones que señaló el jurídico municipal Diego Petrikovsky Balcázar al realizar esta diligencia es que existen presuntos adeudos del año 2019 en los pagos de impuestos municipales. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones ha señalado diversas inconsistencias y violaciones a la ley orgánica municipal, así como al bando de policía y buen gobierno en la realización de esta clausura. Por ejemplo, el rechazo de la fianza por la tesorera municipal María Isidra Hernández Torres, quien por instrucciones de la autoridad municipal señaló que la ejecución de clausura procedería pese a la disposición de cubrir los impuestos locales. Asimismo no se actualizaron los recargos correspondientes al año 2019, dando como resultado errores en los montos de la licencia de funcionamiento de la empresa. Cabe mencionar que no es el primer atropello cometido por la actual administración de Salina Cruz, encabezada por Juan Carlos Ateca Altamirano, de procedencia morenista. Es importante resaltar que el pasado 22 de noviembre de 2019 fueron clausuradas, incluso con el acompañamiento de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, cuatro tiendas de conveniencia denominadas BAMA por no ceder a las ambiciones del edil porteño de pagar 150 mil pesos de licencia de funcionamiento anual por tienda que a la fecha continúan cerradas. Finalmente, Megacable Comunicaciones, desde septiembre de 2019, ha tenido reuniones y acercamientos con las autoridades municipales para mostrar disposición y apertura. Sin embargo, las audiencias con las partes interesadas han sido rechazadas por parte del presidente municipal, dejando visible el total autoritarismo.